Sentí una presión fuerte en mi pecho, en el centro del pecho, concretamente debajo del esternón, de intensa, que te llama la atención, te sorprende. Iba remitiendo por segundos, me iba calmando, y esta sensación se repitió por 3 veces. Nada extraordinario, yo sentí, bueno, me dieron esa noticia, pues yo pensaba que algo en mi vida tendría que cambiar. No sé en qué ni hasta qué punto, pero algo tendría que cambiar, porque bueno, me había dado un infarto, que es una cosa seria, pues algo tendría que hacer. Sí, tengo que decir que en ningún caso tuve miedo. Bueno, entendí que algo me había pasado, lógicamente, que se puede entender de cierta gravedad. Yo enseguida pensé que tampoco mi vida se había terminado, ni mucho menos, sino ponerme en manos de la medicina, de los doctores, y hacer lo que ellos me dijeran. Fundamentalmente hacer caso a las recomendaciones que me han dicho los médicos, que se pueden resumir en la dieta, no comer grasas, hacer ejercicio y llevar una vida más tranquila. Lo podría resumir en esas 3 cosas. Pues tengo como rutina, voy lunes, miércoles y viernes al gimnasio. ¿Qué hago en el gimnasio? Pues hago desde 20 a 40 minutos de bicicleta y luego me hago otros 30 o 40 minutos de ejercicios de pesas, ligeros, con ligera intensidad. Para que alguien que entienda, vengo a hacer con las pesas hasta 20 repeticiones, lo cual quiere decir que es una carga alta, ¿no? Soy muy andarín, me gusta mucho caminar, y entonces en cualquier momento del día o del fin de semana camino mucho, y esperando el buen tiempo para coger la bicicleta. Esos son mis hábitos deportivos. Bueno, tabaco no he sido fumador nunca, por supuesto sigo sin hacerlo. Y el alcohol pues se basa fundamentalmente en vino, bebo vino para comer. Y alguna caña en la calle, sin más. Pues la tensión, que me la miro con cierta regularidad, la sigo teniendo baja, afortunadamente, igual que el colesterol. También mantengo unas cifras por debajo de 200. No he tenido ningún tipo de limitación, más que en lo propiamente en lo que es la ingesta alimenticia, que es lo que más cuidado tengo. Por lo demás, hago una vida totalmente normal en todos los sentidos. No, en absoluto. El tener relaciones sexuales nunca me preocupó, entre otras cosas porque los médicos no me lo desaconsejaron. Sí, mi vida es completamente normal. Es más, si me apuras, te diría que es más grata que antes, en el sentido que has eliminado situaciones de ajetreo, de tensión, vives más tranquilo y siempre con la sensación que te da tu organismo, sencillamente.